¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes. Les saludamos desde San Mamés y desde acá les digo, este partido se mira espectacular. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Gran pase, puede ser! La hace bien, ahí queda la bocha. Burke. Transporta el balón. Esa pelota ha salido en lateral. Burke. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Fácil recuperación del balón. Gran servicio pegado a la banda. Muy inteligente cambio de frente. Busca un carril por afuera. Era lindo el pase, se lo queda el rival. Mi pregunta es, ¿y el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón? ¡Si quiere que lo cruce! ¡Si quiere que lo cruce! Señoras y señores, termina el ataque. Esa pelota va al costado. ¡Qué fácil! Lo está superando. Perdieron la... ¡Ahí está la ventaja! Una muy buena tapada del arquero. Córner al corazón del área. Buen corte, justo a tiempo. Buena pelota que llega sin problemas a las manos del guardameta. Arnold. Ahí la entrega de nuevo. Esa fue buena. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Balón interceptado, no ha completado la jugada. A continuación, el lateral. Corta bien esa pelota. Cuidado con esto y puede ser. Qué bien lo que ha recuperado. ¿A dónde va con la pelota? Pero se olvidó que es portero el muchacho. Llega cortando bien y recupera. Abre la cancha. Ahí tiene para centrar. Interceptando el pase. Lateral y siento entre el área y peligro. Buena recuperación sobre el costado del campo. Y otra vez el control para los suyos. Algo me dice que alguien quiere la pelota.
Ha ganado posesión de la bocha en la banda con un buen gesto técnico. Esta puede ser buena. La verdad, son un desastre. Fallan otra vez en el marcaje. Es prometedor. Es casi gol, diría. Esta puede ser. Fernando, ¿no estás oliendo a gol en esta jugada? La pelota que le toma efecto y se va. Mirá que tuvo mala suerte este pibe, ¿eh? Le pegó muy bien y se fue muy cerquita la pelota. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Pase bastante peligroso. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Ahí va la pelota en el área. ¡Peralta! Una muy buena atajada del arquero. La verdad que en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta es importantísima. ¡Puñetazo allá afuera! ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Tiempo para centrar tiene. Le dan espacio, además. ¡Gran pase! ¡Puede ser! Balón en sector de alto riesgo para el equipo que defiende. A ver quién se queda con la bocha ahora. Díganle a mamá que en 2 minutos están ahí cenando con ella. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie, 0-0. Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Va a tirar la pelota por afuera. Balón que queda en el control del rival. ¡Ahí va el disparo al arco! ¡Han fallado los que era la ventaja! ¡Que llamen a los servicios de seguridad! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡La ha robado! El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Fácil recuperación del balón. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Cuidado con esto y puede ser. Busca encontrar la jugada. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido. De este córner se pueden adelantar. Ha recuperado ya la pelota para su equipo.
regalado el balón. Cuidado que puede terminar en gol. ¿Será que se viene el gol ahora? Gran centro. Era bueno el centro, no lo aprovecharon. Burke. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Horrible el pase, hay que estar más atento. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Han regalado la posesión. Llega cortando bien y recupera. Esto puede terminar en gol. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Le ha dejado la pelota justita al rival. Brillante cambio de juego. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Sin problemas para llegar a esa pelota. Mantiene la pelota y se acerca. Ahí están buscando el carril exterior. ¿Podrá cruzar la pelota? Entra bien y se escapa la pelota. Habrá saque de manos. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Hermosa asistencia y peligro. Le han robado el balón. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Perdieron la pelota. Hay peligro en el pase, ojo. Diez minutos para que se termine el partido. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Ahí se le fue la bocha. Es un genio pasando la pelota. Se asoma y la ve clara. Una entrada efectiva. Les cuesta dar tres pases seguidos. El árbitro puede pitar el final ahora si quiere. Los cinco minutos se los regalamos porque el partido parece definido. De nuevo se equivocan en el pase. Ahí va la pelota en el área. Ahí va la pelota y pinta bien. Ahí está, alejando el peligro. Y esa jugada que todavía no aparece por parte del Mónaco, que de alguna manera quiere romper el empate. El árbitro central adiciona dos minutos más. Oportuno el corte de la pelota. Va por el costado. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Ha mandado la pelota lejos de su área. Se escucha el final del partido. Es empate. Hay tiempos extra. Mm-hmm.
Después de vibrantes 90 minutos, ahora le damos un poco más a estos dos equipos para que...